Hola familia, hoy quiero daros trucos para nuestros animales y nuestras plantas. En primer lugar, ¿cómo podemos bañar a nuestros animales con agua ozonizada? Pues muy sencillo, cogemos un barreño grande o directamente en la bañera, como estéis acostumbrados a bañar a vuestros peluditos. Y es tan sencillo como coger el ozono y con la piedra difusora lo metemos directamente en el agua. Lo ozonizamos entre 5 y 10 minutos, depende de la capacidad de la superficie donde vayamos a bañarle. Una vez que lo tenemos ozonizado, tan sencillo como cogerlo, meterlo y dejar que esté ahí un ratito en el agua. Así vamos a eliminar sobre todo los malos olores que van cogiendo nuestras mascotas. Con que hagamos este proceso una vez al mes, tenemos más que suficiente. También quiero enseñaros lo beneficioso que es el agua ozonizada también para nuestros acuarios. Mucho más sencillo, cogemos un vasito de agua y hacemos el mismo proceso. Lo encendemos y lo ponemos a ozonizar 5 minutos. Con eso sería suficiente. Pues una vez pasados los 5 minutos, retiramos la piedra y vertemos el agua en nuestra pecera. Con una cucharita lo que hacemos es removerlo para que se mezcle. Y así lo que estamos consiguiendo es purificar y ozonizar más el agua de nuestros peces. Otro truco que os quiero dar es cuando tenemos malos olores en casa por culpa de nuestros peluditos. Lo más sencillo es con este purificador de aire ponerlo 15 minutos al día y elimina y neutraliza todos los malos olores. Y ya por último, os voy a dar el último truco referente a nuestras plantas. A todos nos gusta verlas grandes y frondosas, pues la manera de conseguirlo, muy sencillo. Cogemos una jarrita con la que vayamos a regar normalmente nuestras plantas. Metemos también la piedra y lo que hacemos es ozonizar ese agua durante 5 o 10 minutos, también dependiendo de la cantidad de agua que le hayamos añadido. Una vez lo tenemos ozonizado, con él regamos nuestras plantas. Ya veréis en unos días lo bonitas que están. Bueno, familia, pues esto es todo por hoy. Si queréis conocer más trucos, ya sabéis, seguirnos en nuestra web lufthouse.es.